estimada audiencia, reciban un cordial saludo. Les habla la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Buches desde Colombia. A cada uno de ustedes, en primer lugar, quiero darles las gracias por esta noble atención que ustedes van a prestar a la ejecución de este video, en el cual voy a transmitir unos conocimientos muy interesantes. Vamos a hablar de un proyecto que se llama La Orden de Compra. Bien, estamos en un ciclo ofimático que es el de Microsoft Office Excel 2013. Vamos a tratar la cápsula video número 023 y nuestro proyecto va a tener una denominación, se llama orden de compra y va a ser la parte número 1. Vamos a tratar cosas muy puntuales, muy interesantes que tiene una orden de compra. Como ustedes saben, una orden de compra es un documento que se emite en una institución grande, ¿no? Vamos a poner como un ejemplo lo que yo les voy a mostrar aquí a continuación y con base en eso vamos a tener una idea muy cercana de qué es lo que vamos a hacer en Excel. En primer lugar, vamos a hacer un formato el cual consiste en presentar el nombre de la institución o la empresa o el establecimiento comercial, su respectivo NID que la identifica y el título de este documento contable que se llama la orden de compra. Como sabemos, las órdenes de compra tienen un número consecutivo. Vamos a tomar en cuenta que nosotros somos un comprador. El comprador debe de tener unos datos detallados en la orden de compra, como son la fecha, el nombre del comprador, la dirección del despacho, o sea, de dónde a dónde tiene que llegar nuestra mercancía, qué lugar exactamente, y la obra o proyecto o tarea o del nombre de este requisitivo por el cual estamos elaborando esta orden de compra, su teléfono, su PAS, como también vamos a tener otra parte que identificaría el nombre del proveedor, identificaría la identificación de ese proveedor, el teléfono, el contacto de ventas, es decir, estipular el nombre del vendedor que contactó ese proveedor, quien nos va a suministrar esa mercancía para nosotros poder hacer nuestro proyecto, el tipo, si sería NID o si sería cédula de ese proveedor, el correo electrónico del proveedor, su PAS y adicionalmente a eso su celular. Bueno, adicionalmente a eso, otra parte sería el nombre del proyecto, o sea, el nombre por el cual nosotros estamos pidiendo esta orden de compra. Por ejemplo, aquí dice actividad, material para instalación de cerámica en cocina principal y un número de la requisición. Como tal, debe de tener el ítem que describe el código del producto, el nombre del producto, la cantidad, la unidad, el precio, el IVA, si este tiene que pagarse, el valor total, el valor de ese producto y el valor total, la totalización de los datos, el número en letras y el número. Y más detalles adicionales sería cómo nosotros vamos a tomar en cuenta eso. Hay otras cosas muy importantes que aparte de esto una orden de compra debe tener y es la manera de envío o el modo de envío, porque muchas veces hay productos que los traemos de otro país, entonces pueden venir por avión, pueden venir por barco o pueden venir por tren, ¿sí? Otra cosa también muy importante es la forma de pago que nosotros pactamos con ese proveedor. ¿Cuántos días fueron para poder pagar? 30 días, 60 días, 90 días. Otra es la forma como vamos a pagar. ¿En qué forma vamos a pagar? ¿Vamos a pagar en efectivo? ¿Vamos a pagar con un cheque? ¿Vamos a pagar con un giro? ¿Vamos a pagar, bueno, con una libranza, con algo en especial? ¿Cómo vamos a pagar eso? Entonces, estas son las cosas importantes. Tratamos de mostrar este ejemplo con el fin de proporcionarles a ustedes una manera en que ayuden a que el sistema simplifique enormemente todos los eventos y las acciones que usted hace cuando genera la orden de compra. Muchas veces las personas cuando están elaborando una orden de compra, ¿qué es lo que hacen? Fabrican un formato, pero casi siempre todo lo están llenando manualmente y no se trata de establecer esa intención de llenar todo manualmente, sino que el sistema ya tiene en cierta manera unas bases de datos estipuladas, tiene una base de datos donde está la lista de los proveedores, tiene una listica donde están los modos de envío, donde están las formas como se paga, donde están las instrucciones de entrega, otra parte donde están los productos. Adicionalmente a eso está también otra cosa
que tiene que ver con, bueno, las formas como se paga, etcétera. Entonces, eso es lo que establece una orden de compra. Lo que aquí vamos a tratar de hacer es simplemente elaborar un formato muy similar a este, obviamente mejorado, y ustedes van a poder apreciar paso a paso cómo esto se elabora. Bueno, entonces comencemos. Vamos a empezar en Excel, vamos a abrir Excel. Excel. Y como tal, vamos a crear un nuevo documento. Ustedes ya tienen presente que en Excel lo primero que vamos a hacer es, vamos a establecer una parte de nuestro cuadro que es lo más grande, como sería en este caso la parte que tiene que ver con el producto, ¿no? Entonces, para eso vamos a empezar en A1. Si necesitamos adicionar nuevas filas, lo iremos haciendo inmediatamente, sigamos en el proceso de este detalle, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, aquí en A1 vamos a escribir, por ejemplo, referencia, producto, ref producto. Aquí vamos a poner detalle del producto. Listo. Acá, si quiere, podemos dejar 1, 2, 3, 4. Vamos a poner aquí en F. Entonces, acá cantidad. Acá precio unitario. Unidad. ¿Sí? Unidad es como la medida, ¿no? La medida del producto. Medida. Pongámosle aquí medida del producto. Medida. Valor. Entonces un VR. Valor unitario. O sea, quiere decir establecer la cantidad por el precio unitario para obtener ese valor unitario. El IVA. El IVA. Y el valor. Entonces VR total. ¿Listo? VR total. Entonces hemos usado prácticamente cuántas columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 columnas hemos utilizado. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer sencillamente es coger y cuadrar esto de cierta manera que podamos seguir agregando más información. Bueno, vamos ahora a empezar por abrir nuevas filas. Entonces, para abrir nuevas filas, muy sencillo, vamos a pararnos aquí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a hacerlo hasta 10 más o menos, ahí, señalamos los encabezados de las filas, 1 a 10, clic derecho, y vamos a decirle insertar, de esta manera se abren nuevos espacios, entonces aquí en este lugar vamos a crear un cuadro, acá en este espacio vamos a estipular los detalles del proveedor, entonces acá vamos a poner proveedor. Entonces aquí pongámosle código, proveedor, listo, nombre del proveedor, dirección del proveedor, teléfono del proveedor, acá si queremos podemos estipular en este espacio qué otros detalles del proveedor, email del proveedor, vamos a colocar acá contacto ventas, ¿sí? O sea, la persona que hizo el contacto. Vamos a estipular el celular del proveedor si lo necesitamos. Bien, aparte de eso, ya tenemos unos datos aquí pertinentes, ¿no? Email, contacto, celular, teléfono, dirección, nombre y código del proveedor. Revisemos nuevamente nuestro formato que tenemos acá en internet. Entonces, acá dice proveedor, identificación, dirección, teléfono, contacto, tipo NID, correo, fax, web. Entonces, necesitamos también estipular qué clase de tipo de documento maneja este proveedor, ¿sí? Tipo de documento que maneja el proveedor, si es un NIF, si es una cédula. Ok, adicionalmente, acá vamos a seguir abriendo otro poquito más, entonces vamos otra vez a seleccionar de 1 a 5, de 1 a 5, a ver, acá de 1 a 5, clic derecho, insertamos más. Y aquí vamos a establecer detalles de nuestro comprador. Entonces acá vamos a poner, en este caso, requisición número, ¿sí? Requisición número, comprador. Entonces el comprador acá sería, vamos a poner acá NIF, comprador, nombre del comprador. Dirección, despacho, teléfono, ¿listo? ¿Qué más necesitamos de nuestro comprador?
la obra, o sea, por la cual se está generando eso, ¿no? Y la obra por la cual se está generando eso. Entonces acá, por en este espacio, podríamos aquí anotar obra, la obra o proyecto. Podemos llamarlo obra, proyecto, trabajo, como ustedes lo quieran manejar, ¿no? Entonces, yo podría decirle aquí proyecto, ¿no? Proyecto, bueno. ¿Qué más tendríamos aquí? Celular, si necesitamos un celular. Ok, bueno. Aparte de eso, acá en este espacio tenemos que estipular qué modo de envío se va a establecer. Modo de envío. Instrucciones, entrega. Instrucciones, entrega. La otra cosa sería la forma, forma de pago. La forma de pago. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 acá. Entonces, tendríamos presente aquí también otra cosa importante. Sería establecer, a ver aquí, vamos a mirar a ver dónde más podemos aquí hacerlo. Vamos a ponerlo acá, en este espacio de acá. Forma de pago, es cuando hablamos de si se va a pagar con efectivo, etcétera. Plazo, vamos a poner el plazo para pago que nos faltaría. Entonces, plazo para pago, proyecto, celular, modo de envío, instrucciones, entrega y forma de pago. Listo. Y acá en este espacio vamos a coger y hacer lo siguiente. En este espacio vamos a montar un loguito. Acá en este espacio vamos a montar un logo. Pero para eso vamos a abrir otras tres filas. Ahí señalamos del 1 al 3 y hacemos un clic derecho y vamos a insertar. ¿Listo? Entonces acá vamos a montar un logo. Entonces mire cómo el logo lo vamos a insertar. Démosle aquí clic en insertar. Acá vamos a ubicarnos en este espacio. Insertar. Vamos a tomar imagen. Entonces al tomar imagen abrimos acá y vamos a buscar el lugar donde la imagen está. Yo lo voy a ubicar acá en D. De igual manera, si ustedes necesitan estos archivos para poder tener una guía para trabajar, por favor ustedes lo pueden solicitar escribiendo a través de mi web docencial www.infoyayate.teca. Allí ustedes se registran y allá solicitan los archivos pertinentes a esta cápsula de video, que es la número 023, listo, para obtenerlos y poder con ello trabajar. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es buscar el archivo en este caso que vamos a utilizar. Entonces vamos aquí a pensar en este loguito, vamos a pensar en este loguito. Muebles y accesorios. Bueno, vamos a pensar que esto es de muebles. Listo, entonces acá lo tenemos. Si necesitamos ubicar datos pertinentes a la dirección y todo eso, lo podemos hacer aquí debajo. Inclusive, si necesitamos más espacio acá, podemos abrir nuevas filas. Vamos a abrir tres filas más. Clic derecho e insertar. Listo, ahí está. Entonces acá podemos estipular, por ejemplo, detalles. Entonces el NID de este lugar. La dirección, entonces vamos a poner que sea, por ejemplo, la calle 1, número 25, raya 15, ¿sí? Bogotá, Colombia. Bueno, esos son los detalles. Entonces acá seleccionamos todo esto. Vamos a seleccionar de aquí a acá y vamos a cubrir aquí esto y vamos a combinar. Seleccionamos de A7 a D7 y luego combinar. Y ahí en este espacio, pues ahí ponemos un NID. Vamos a pensar en el NID 880-065-789-5. ¿Listo? Ahí lo tenemos. La dirección vamos a seleccionar de A8 hasta D8 y combinar. Vamos a seleccionar de A9 hasta B9 y combinar. ¿Listo? Ahí tenemos los datos de nuestro loguito. En esta parte de acá vamos a seleccionar prácticamente estas letras que van de E1 a H4 y vamos a combinar todo eso y ahí vamos a escribir la palabra orden de compra. Vamos a dejarlo grandecito. Entonces acá lo seleccionamos y vamos a incrementarlo de tamaño con el panel fuente y con la herramienta de aumentar fuente. Entonces vamos a incrementarlo de tal manera que nos quede así y luego vamos a remitirnos aquí al panel alineación. Vamos a alinear
en el medio y en el centro, ahí está, y ahí tenemos ya nuestro dato. Y acá en este espacio de abajito, acá, en este lugar acá, vamos a seleccionar de E6 a H6 y vamos a combinar y ahí vamos a escribir número, ¿sí? Número, por decir un ejemplo, vamos aquí, espera un momentito, control Z, control Z, vamos a poner aquí un control Z, control Z, 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 Z. A ver, control Z, no hemos hecho ahí nada, ahí. Vamos a seleccionar de aquí a acá, seleccionamos, combinamos, esto es de E6 a F6, seleccionamos y combinamos. Y ahí escribimos número, número, así como está, lo resaltamos con una negrilla, lo incrementamos de tamaño, ahí como está. Y acá en este espacio también combinamos y centramos. Ahí está. Aquí se supone que vamos a poner algo especial que va por datos. Bueno, amigos, entonces ya tenemos acá esta partecita montada. Acá podemos a esto ponerle un color, ¿sí? Ahí. A esto también le podemos poner un color si queremos. A esto también le podemos poner otro color si queremos. Bueno. Lo que seguidamente viene es esto. Vamos a crear una serie de pequeñas listas que necesitaríamos para poder arreglar esto mejor. Entonces, esas listas las vamos a determinar exactamente en una hoja nueva. Entonces, para esto aquí vamos a crear una nueva hoja. Ahí vamos a hacer un clic en adicionar una nueva hoja en la parte inferior donde dice hoja 1. Vamos a darle un clic ahí y vamos a estipular una hoja. Y esa hoja vamos a darle doble clic sobre hoja 2 y vamos a escribir listas. Todo esto lo vamos a borrar y vamos a poner listas. ¿Qué listas vamos a poner acá? Entonces, forma de pago. Forma, vamos a poner aquí, forma pago. Forma pago. Otra lista puede ser aquí, método de envío, todo pegadito. Otra lista puede ser acá, plazo pago, vamos todo a pegarlo, plazo pago. Ok. ¿Qué más tenemos acá que necesitemos trabajar? Entonces, plazo para pago, forma pago, modo de envío. ¿Qué más necesitamos? Aquí nos faltó algo muy importante, la fecha. Vamos a poner la fecha acá. Fecha, fecha, orden. ¿Listo? Ok, y acá, en este espacio, aquí, vamos a estipularlo. Ahí, bueno, ahí vamos a estipularlo en ese espacio. ¿Okay? Bueno, fecha orden. ¿Qué más tenemos acá? Tipo documento también. Tipo documento. Tipo documento. Contacto ventas. Ok. Entonces acá vamos a poner tipo doc y acá contacto ventas. Bueno. Entonces, observen lo que tenemos acá. En A1, de la hoja listas, tenemos en A1, tenemos forma pago, en C1 tenemos método de envío. Vamos a hacer un doble clic acá en el separador entre C y D, doble clic. En E1 tenemos plazo de pago, en G1 tenemos tipo de documento y en I1 tenemos contacto ventas. Bien, entonces acá debajo de A1, ahí donde dice forma pago, debajo de A1, exactamente en A2, vamos a escribir aquí efectivo, cheque, vamos a poner aquí tarjeta, crédito, ¿sí? Tarjeta, crédito, tarjeta, débito, giro, y vamos a poner pagaré, letra, cambio. Bueno, esas son las diferentes formas que tenemos de pago. Y acá en el método de envío vamos a poner avión, barco, tren, ¿qué más sería? Bus, ¿sí? Porque puede ir en un bus. O puede ir en un, ¿qué? Camión, ¿no? Camión, camión. Taxi, cicla, bicicleta o moto, motocicleta y bicicleta. Bicicleta, bueno, esas son las diferentes. Ok, plazo pago, 30, 60, 90,
90, ¿sí? 30, 60, 90. Tipo de documento. Entonces, NIR, CC y CE, que significa cédula extranjería. ¿Ok? No más. Contacto ventas. Entonces, vamos a poner los nombres de nuestros vendedores. Entonces, por ejemplo, Jairo Torres. Vamos a poner, por ejemplo, María Chacón. Vamos a poner a Pedro Robles y no más. Tres vendedores ahí que son los contactos. Ok, entonces tenemos esos elementos. Bueno, lo que enseguida vamos a hacer es estipular. Ah, otra cosa también importante dentro de esta lista es, por ejemplo, requisición, ¿no? Entonces, requisición. Hay una. Y acá, en eso es en K1 ponemos requisición y en M1 ponemos orden compra. ¿Listo? Orden compra. Bueno, entonces ya vemos para lo siguiente. La requisición. Acá vamos a poner en requisición los números y aquí en orden compra otros números. Bueno, vamos a lo siguiente. Hay una cosa muy importante que nosotros también aquí tenemos que estipular y es un centro de costo. Entonces vamos aquí a ubicar un centro de costo. Entonces aquí tenemos fecha, orden. Entonces acá podríamos estipularlo así, fecha, orden de compra, ¿sí? Y acá podríamos poner centro de costo, si estamos trabajando un centro de costo, ¿de acuerdo? Un centro de costo. Bueno, entonces como tal, aquí en las listas vamos a poner también en O1, centro costo. Bueno, entonces... En el centro de costo podemos decir que esto es, por ejemplo, sería bodega, ¿sí? Bodega, esto sería taller, administración, ¿sí? Y listo, no más, esos tres, bodega, taller y administración. Bueno, ahora a continuación aquí donde dice requisición, ahí vamos a poner, por ejemplo, 101. 101. Y acá en donde dice orden de compra vamos a ponerle 1. ¿Sí? Vamos a ponerle 1. Acá en requisición vamos a coger el cuadrante que se encuentra en la parte inferior derecha. Vamos a mantener la tecla control bajo la presión y vamos a jalar aquí este cuadrante y vamos a bajar por aquí hasta acá. Yo lo voy a poner solamente hasta este número, hasta 121. Si usted lo quiere poner más grande, pues usted lo pone más grande. Y la orden de compra lo vamos a hacer igual. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a señalar lo mismo. La tecla control se mantiene presionada, se jala el cuadrante y se obtiene una serie. Ahí tenemos de 1 hasta 21. Bueno, vamos a pensar que ese es el número. La idea es que usted piense que puede hacer los números de requisición, obviamente, mucho más, lo que usted realmente quiere, y lo mismo la orden de compra, ¿no? Eso va en esa situación, porque pueden ser 1.000, pueden ser 2.000, 5.000, etcétera. Bueno, paso que sigue. Vamos a establecer ahora con ello unos nombres de rango. Nombres de rango. Entonces, mucha atención a lo que vamos a hacer aquí. Vamos a establecer nombre de rango. Forma de pago, método de envío, plazo de pago, tipo de documento, contacto venta, requisición, orden compra, centro costo. Todos ellos son órdenes de pago. Entonces, para eso, si es el caso, vamos a negrearlos, vamos a seleccionar. Tecla control mantiene presionada. Seleccionamos A1, seleccionamos C1, seleccionamos C1, G1, I1, K1, M1, O1. Todos ahí están. Y vamos a ponerle acá la negrilla, ¿sí? Como para distinguirlo, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar determinadas celdas para establecer los nombres del rango. Los rangos nunca van a repetirse, siempre son diferentes. Entonces vamos a seleccionar de A2 hasta A8. Nos vamos a ir a la cinta fórmulas, vamos a irnos aquí donde dice asignar nombre de rango, abrimos acá la flechita, definir nombre y ahí donde dice efectivo, vamos a ponerle forma pago, todo en mayúscula y aceptar. Entonces, dense en cuenta que ya tenemos acá el nombre de un rango, mira, ahí tenemos forma de pago y ahí está estipulado. Bueno, vamos para método de envío, entonces seleccionamos de C2 hasta C8, nos vamos a fórmulas, nos vamos a asignar nombre, definir nombre, y ahí vamos a ponerle método envío, método envío, listo, y aceptar.
¿correcto? Entonces, dése cuenta que ya acá en nuestro cuadro de nombres tenemos dos cosas, ¿no? Método en vivo, ahí está. Bueno, vamos para el plazo de pago. Entonces, seleccionamos acá, seleccionamos, le decimos fórmulas, asignar nombre, ahí, definir nombre, y vamos a escribir ahí. Bueno, ya está escrito acá la palabra plazo pago, mejor. Listo, entonces nada más sin decirle aceptar. Vamos para tipo documento. Seleccionamos de G2 hasta G4. Fórmulas, asignar nombre al rango y ahí definir nombre. Allá, entonces aquí sí tenemos que escribir tipo doc y aceptar. Listo. Vamos para contacto ventas. Entonces vamos a seleccionar I2 hasta I4. Vamos aquí a fórmulas, asignar nombre, definir nombre. Entonces, ahí dice Jairo Torres, pero nosotros vamos a ponerle contacto ventas. En el nombre ponemos contacto ventas y decimos aceptar. Vamos a la requisición, vamos a seleccionar de K hasta donde termina. Ojo, hasta donde termina. Si la mía termina en 22, hasta ahí llega. Pero si la suya termina en 50, en 500, en 1000, en 10.000, bueno, ese es su asunto, pero lo importante es que seleccione. Entonces acá vamos a fórmulas, vamos a asignar nombre, vamos a definir nombre, aquí aparece la palabra requisición, perfecto. Aceptar y vamos para orden compra. Entonces seleccionamos hasta donde termine, DM2, hasta donde termine, y luego fórmulas, asignar nombre, vamos aquí a definir nombre, ahí dice orden compra, le decimos aceptar y listo. Y vamos a centro costo, entonces ahí seleccionamos de la O2 a la O4 y le decimos acá fórmulas, asignar nombre, definir nombre y ahí dice bodega. Le vamos a escribir centro costo y le damos aceptar. Bueno, entonces dense cuenta que aquí en la caja de los nombres ya están todos los nombres presentes. Esto es todo lo que tenemos que hacer para lo que viene a continuación. Entonces aquí en la hoja 1, donde dice, por ejemplo, requisición, número, NIF del comprador, nombre, dirección, despacho, teléfono, ¿sí? Plazo para pago, proyecto celular, modo de envío, instrucciones, entrega, forma de pago, ¿ok? Acá donde dice contacto, ventas, en fin, todo esto entonces lo tenemos que llenar. Bueno, entonces, a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a hacer algo que se llama combinar y centrar. Entonces vamos a seleccionar celdas, las vamos a unir y después vamos a meter unos datos. Empecemos así. Entonces, primeramente, acá en H8 vamos a seleccionar hasta la letra K8 y vamos a combinar y centrar, ¿sí? Pero entonces este está muy grande, ¿no? Entonces vamos a hacer más o menos así. De K8 hasta J8, o sea, así, podemos hacerlo de derecha a izquierda. Vamos a irnos a inicio y vamos a centrar, a combinar y centrar. Centro de costo. Entonces vamos a seleccionar de K hasta la I. Y ahí de K9 hasta I9, combinar y centrar. Bueno, entonces acá se supone que es una fecha. Entonces aquí vamos a decirle igual. Vamos a ponerle el término hoy. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Y le doy un enter y me sale la fecha de hoy. ¿Listo? Si la quiero alinear a la derecha, solamente tengo que irme aquí al panel de alineación y le digo derecha. Ahí está, 7 de septiembre de 2014. Y acá vamos a poner un cuadrito que se llama centro costo. Para eso vamos a utilizar la simple opción datos y vamos a manejar la validación de datos. Mucha atención a lo que vamos a hacer acá. Centro costo, entonces empezamos. Vamos aquí, simple opción datos, validación de datos. Validación de datos y acá donde dice configuración, permitir, vamos a abrir y vamos a elegir lista y acá vamos a escribir igual centro costo. Le damos un aceptar y ahí tenemos. Entonces, centro de costo, ¿cuáles son? Bodega o taller o administración, cualquiera de esos. Y lo vamos a alinear. Inicio, alinear a la derecha. ¿Ok? Ahí tenemos eso. Bueno. A continuación, aquí donde dice orden de compra. Entonces, esta orden de compra aquí como está, pues está hasta H, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente, seleccionemos acá y vamos a cubrir hasta acá, hasta acá 4. Y volvemos y combinamos y centramos. Miren lo que va a pasar acá. Ahí quedó. ¿Listo? Y de aquí acá
vamos a combinar de la I6 a la K6, combinar y centrar. Y en este espacio vamos a poner el número de la compra. Mucha atención cómo lo vamos a hacer. Datos, validación de datos, validación de datos. Aquí abrimos, le decimos lista. Y acá, entonces le decimos igual, orden, compra. Le damos un enter. Y aquí entonces, ¿qué tenemos? Los números de la compra. Entonces, si yo acá, por ejemplo, quiero poner la compra número 21, ahí quedó. Entonces, lo puedo dejar así. Lo puedo incrementar de tamaño si yo quiero. ¿Sí? Al mismo tamaño que está este. Este está exactamente a 18. Este lo puedo dejar también a 18. Este lo puedo, aquí, puedo combinar. Selecciono D, E hasta H y combino el centro. Ahí está. Y lo puedo dejar, digamos, a la derecha si quiero. Puedo dejarlo así y listo. Wow. Ok. Entonces ya tenemos esos datos. Vamos a la requisición. Entonces acá en la requisición vamos a seleccionar de C11 hasta F11 y combinar y centrar. Ahí en combinar y centrar. Ahí hacemos la misma operación. Nos paramos acá. Datos, validación de datos, validación de datos, permitir, lista. Y acá en origen le hicimos igual. Y le ponemos requisición. Y le damos un enter. Requisición. Pero parece que aquí requisición no me existe. Entonces revisemos a ver cómo está. ¿Cómo está el nombre acá? Miremos cómo está el nombre. Requisición. Requisición. Me equivoco, como requisición. ¿Qué pasa cuando me queda mal el dato? Pues simplemente borramos ese rango y lo volvemos a hacer. ¿Sí? Si yo quiero, digamos, borrarlo porque me quedó mal, entonces me voy a fórmulas, me voy aquí donde dice administración de nombres, busco acá la palabra requisición, lo elimino, lo selecciono y lo elimino, le digo aceptar, cierro, me dirijo a listas, tomo otra vez requisición, pero acá no es requisición, sino es requisición, requisición, a ver cómo está, y después selecciono de K2 hasta donde termine. Me voy aquí a fórmulas, asignar nombre de rango, definir nombre, ahí aparece la palabra requisición, aceptar y listo. Ahora me dirijo aquí a hoja 1, me paro acá en este espacio que es en este caso C11 a F11 y ahí voy a decirle datos, validación de datos, permitir, lista y acá en origen le escribo igual requisición y le voy a un enter, ahí está. Entonces cuando yo tomo aquí, ahí está mi número de requisición, ahí está. Bueno, mi comprador, entonces selecciono de C12 a F12, me voy a inicio, me voy al panel alineación, combinar y centrar, y ahí en el NIC del comprador pues pongo el NIC que tengo acá estipulado, que en este caso es 890 065 7789 raya 5 y listo. Nombre. Selecciono de C13 a F13, combinar y centrar y pongo acá COBA. COBA. Bueno. Dirección despacho. Selecciono de C14 a F14, combinar y centrar. La dirección del despacho es la dirección que se encuentra escrita acá. Entonces, mire lo que hacemos. Acá en este espacio, yo puedo decirle que diga igual lo que está anotado acá en este espacio. Ahí. Y ahí me aparece A8. Le doy un enter y ahí me salió la dirección. Teléfono. Te selecciono de C15 a F15. Combinar y centrar. Y el teléfono ahí, bueno, yo me invento un número, ¿no? 456-7891. ¿Listo? Ese es mi número. Bueno. Plazo para el pago. Entonces acá selecciono de K10 hasta J10. Combinar y centrar. Y ahí voy a poner un dato. Entonces acá digo dato, validación del dato, Y aquí en donde dice permitir, abro, le digo lista. Donde dice origen, aquí le digo igual. Y ahí pongo, por ejemplo, plazo, pago, le doy un enter,
Cuando yo lo abro, entonces acá en plazo de pago tengo 30, 60, 90. Entonces yo le voy a decir acá 30. ¿Sí? 30. ¿Ok? Bueno, ahí tengo eso. Proyecto. Entonces el proyecto pues ya se define. Entonces acá seleccionar. De I hasta acá. Desde I11 seleccionamos hasta acá. 11, de I11, acá 11 seleccionamos, nos vamos a inicio, combinar y centrar. Celular seleccionamos de I12 hasta K12, combinar y centrar. Modo de envío seleccionamos de I13 hasta K13, combinar y centrar. Como dice acá, modo de envío, desde acá le decimos, ahí en este espacio que se llama I13, K13, datos. Validación de datos, acá, permitir, lista, origen, ahí le escribimos igual y ahí le vamos a poner método envío, enter, y el método de envío entonces acá sería por cuál, por avión, por barco, por tren, por camión, por bicicleta, por taxi, entonces vamos a ponerle por barco, por ejemplo. Instrucciones de entrega, entonces seleccionamos de I14 hasta K14, combinar y centrar. Vamos a inicio, combinar y centrar. ¿Listo? Forma de pago, entonces seleccionamos de I15 hasta K15, combinar y centrar. Y vamos a jugar otra vez. Datos, validación de datos, permitir, lista, origen, decimos igual y ahí le ponemos forma pago. Entonces, ¿cuál es la forma de pago? En cheque, en efectivo, en tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en pagaré, en giro. Entonces, se cuenta cómo nosotros hemos aquí aprovechado al máximo poner varias listicas. ¿Esto desde qué nos ayuda? Pues para que simplemente las cosas las podamos hacer lo más rápido, ¿no? Que se pueda. Acá, entonces, simplemente, si nosotros aquí queremos, podemos seleccionar todo esto y vamos a seleccionar de C 11 hasta F15 y vamos aquí en inicio a decirle que nos lo mande la alineación a la izquierda, ahí está, ¿listo? Y acá la misma cosa, para este, entonces seleccionamos este, le decimos ahí que sea a la derecha, este a la derecha, acá tenemos este otro a la derecha, perdón. Y bueno, ya tenemos instrucciones de entrega, entonces las que se establezcan, el número del celular, que se establezca, bien. Más abajito, ¿sí? Vamos a hablar del código del proveedor, del nombre, dirección, teléfono, email, contacto de ventas. Entonces aquí en el contacto de ventas vamos a seleccionar exactamente de la I18 a la K18, vamos a combinar y centrar, y ahí vamos también a jugar a lo mismo, datos, validación de datos, donde dice aquí configuración, permitir, vamos a abrir y aquí le vamos a poner lista, origen, decimos igual, y ahí entonces le ponemos contacto, ventas, enter, y aquí en contacto, ventas, entonces abrimos y ahí tenemos los tres vendedores, ¿sí? Ponemos uno y ahí, inicio, alineación, derecha, para que esto nos quede. Tipo de documento, ¿qué tipo de documento vamos a trabajar para este proveedor? Entonces seleccionamos de I20 a K20, vamos a inicio, al panel alineación, a la herramienta combinar y centrar, y luego nos vamos a datos, luego nos vamos a validación de datos, luego nos vamos a validación de datos, y acá en donde dice permitir, abrir, le damos lista. Y acá donde dice origen, le decimos igual, ahí le vamos a poner tipo doc, enter, y el tipo doc tenemos, pues, qué clase de tipo de documento tenemos, NIF, o cédula, ¿sí? O tarjeta de extranjería, bueno, depende. Y acá en inicio, simplemente alineamos a la derecha, ¿bien? Y aquí al celular, entonces, vamos a combinar de I19 hasta K19, herramienta combinar y centrar del panel de alineación de la ficha de inicio, ahí está. El email, hacemos la misma operación, aquí vamos a seleccionar de H17 hasta K17, combinar y centrar, ¿listo? Ahí tenemos una, dos, tres, ¿listo?
y 4, perfecto. Vamos para el código del proveedor, nombre y dirección de teléfono. Bueno, entonces, hasta aquí donde vamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a como a sectorizar un poquito esto. Entonces, acá donde dice plazo, pago, vamos a seleccionar todo esto. Seleccionamos de G10 hasta K15. Nos vamos aquí a inicio, al panel fuente. Abrimos acá el botón de bordes y le decimos borde cuadro grueso. ¿Listo? Borde cuadro grueso. Ok. Ahí está. Y aquí donde dice requisición, que es exactamente de A hasta F, vamos a seleccionar. De A11 a F15 vamos a seleccionar y le vamos a hacer la misma operación. Vamos a tomar acá inicio, panel fuente, botón bordes y vamos a buscar acá borde de cuadro grueso. Y ahí está. ¿Listo? Ahí tenemos ya eso. Bueno, ¿qué otra cosita más tenemos pendiente con respecto a nuestra orden de compra? Acá, la orden a nivel del proveedor. Entonces seleccionamos acá. De A17 hasta F20 y vamos a ir a cinta inicio, panel fuente, botón bordes y le decimos borde de cuadro grueso. Y hacemos lo mismo para G17 hasta K20, borde de cuadro grueso. Ahí está. Bueno, listo, entonces ya tenemos esta primera parte montada. Ahora lo que tenemos que hacer es aquí crear una lista para el proveedor. Entonces, como tal, lo que vamos a hacer aquí a continuación sencillamente es lo siguiente. Vamos a estipular una lista para el proveedor. Una lista para el proveedor, ¿listo? Entonces, eso lo haremos en la parte 2, en la cápsula número 024. Bien, hasta aquí donde vamos a guardar. Entonces, vamos a pulsar la tecla de función F12, ¿sí? Vamos a guardar este documento. Ustedes allá estipulan dónde guardarlo. Yo aquí le voy a poner ejercicio, proyecto, orden de compra. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta aquí cerramos la cápsula video número 023. Les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Buches, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca. Quedo muy agradecida con la atención de cada uno de ustedes. Por favor, continuemos en el avance de esto que es bastante interesante y que a ustedes particularmente les va a ayudar enormemente, señores. En la cápsula siguiente vamos a seguir la continuación de este ejercicio interesante y vamos a ver otros detalles más. Pero todo eso lo hablaremos en la cápsula número 024. No me queda más que restarles mis agradecimientos a cada uno de ustedes e invitarles a que sigan formándose con InfoYayaTech, que es una entidad que día a día está creciendo. Estamos creciendo, tenemos sintonía, tenemos atención de muchas personas de muchas diferentes partes del mundo y eso es algo que a nosotros nos anima, nos da la intención, la dirección y el propósito para continuar en esta labor tan bonita como es ayudarle a las personas. De la misma manera, Dios prepara día por día también nuestra recompensa, ¿no? Por todos estos esfuerzos que estamos haciendo en pro de ayudar a las personas que lo necesitan. Bueno, señores, muchas gracias y simplemente, ya saben, si necesitan este archivo, por favor, lo solicitan. Entren en www.infoyayate, regístrese. Pongan su nombre completo, correo electrónico, si pueden, teléfonos, lugar donde ustedes viven, de qué país están ustedes presentándose. Y ayúdenos, por favor, con la labor para tener los datos completos, señores. Muchas gracias y me despido. Que tengan un buen día.